Uboxing News, patrocinado por Maserati. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, donde esta noche se celebra la primera Uboxing Night Show. Una fiesta social que fusiona el boxeo con la música en directo y nos ofrece una propuesta sin precedentes en España. Esta noche os lo contamos todo aquí, en Uboxing News. ¿Y qué mejor presentación del espectáculo que su ceremonia de pesajes? Durante la cual, por cierto, la Federación Española de Boxeo entregó a este programa y Teledeporte un premio por su promoción del boxeo y sus valores. Reconocimiento que, por supuesto, agradecemos. Tenemos que decir hoy que estamos aquí que nos gustaría aprovechar el momento para, en nombre de la Federación Española de Boxeo y de su presidente Antonio Martín Galán, darle las gracias y hacer un pequeño reconocimiento y la entrega de una placa para un canal, para Teledeporte, para Televisión Española, que ha confiado después de muchísimos años de oscurantismo para volver a acercar el boxeo a la televisión pública, a la televisión de todos. Es habitual, por cierto. Recoge el premio la directora de Deportes de Televisión Española, Paloma del Río. Pues estamos con Paloma del Río, es la directora de programas deportivos de Televisión Española, que nos han concedido hoy un premio. Hola, Paloma. Buenas tardes. Estamos aquí y estamos encantados de que nos hayáis reconocido pues esta placa. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos, además, porque se reconoce también la labor que hace Teledeporte, ¿no? De apoyo a los deportes minoritarios, y cuando te llegan, verdaderamente ese trabajo que hacemos en la mesa en Torre España o en San Cugat, oscuro y que no se ve, pues llega un momento que dices, oye, estas cosas son las que verdaderamente merecen la pena cuando ves el fruto de tu trabajo en forma de placa. El boxeo en Teledeporte, ha habido muchísimo tiempo que ha estado vetado en todas las televisiones a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahora de repente nos dejáis un espacio. Bueno, yo me acuerdo cuando yo llegué a televisión en el año 86, que estaban, por aquel entonces era muy popular, estaba Poli Díaz, yo vi los combates, aquellos combates que se hicieron desde Estados Unidos, fueron maravillosos. No sé realmente qué es lo que pasó, solo sé que no podíamos emitirlo. Emitíamos el deporte, el boxeo olímpico, eso sí, porque yo he hecho programas de deporte de como Kelvin de las Nieves, o sea, de los deportistas que han ido a los Juegos Olímpicos y han hecho boxeo olímpico, y damos el boxeo olímpico, pero con Faustino Reyes, con el Balita, con todos estos. Pero lo que eran las veladas populares, las veladas comerciales, no, hace mucho que no aparecían, hasta que ha aparecido el Uboxing, que es el que está introduciendo tacita a tacita, despacito, otra vez el boxeo en la casa de la gente, de los espectadores. Yo espero que sea un inicio, que a partir de aquí siga creciendo la idea. Bueno, pues si os parece, ya vamos a proceder al pesaje, que están ya los boxeadores ya ansiosos, con ganas, así que venga, vamos para allá. Pues José Manuel Iglesias, el Punky. El Punky, sí señor. Cuéntanos un poquito el procedimiento del pesaje. ¿Os tenéis que poner a dieta? ¿Cómo funciona? Bueno, a dieta. Los boxeadores vivimos constantemente a dieta para coger los alimentos más adecuados de cara a hacer la práctica deportiva. Pero bueno, unos días antes apretamos en comer cosas sin grasa, toda la plancha y ese pequeñín truco de sudar los kilos que te falten. Un par de kilos o más de cara al día siguiente, pues ir más lleno de energía y más cargado de líquidos. Máxima expectación en esta Uboxing Night Show para presenciar el combate de fondo que pone sobre el ring, en la división de los plumas, al flamante campeón de la Unión Europea, Rudy Encarnación, ante el aguerrido nicaragüense Michael Isaac Carrero. Hola, soy Rudy Encarnación. Hoy vengo de ganar mi 57 victoria y para adelante. Soy campeón de la Unión Europea y por aquí sigo dando guerra. El combate hoy, yo quería ser un poco más, no quería que terminara el combate así, pero bueno, son cosas del deporte y al pasar esto pues hay que irse a la cartulina. Pero bueno, yo quería ser un poquito más y quiero seguir haciendo más.
para el futuro espero este año, si Dios quiere, a finales de año tener el campeonato de Europa, ser campeón absoluto de Europa o ser una defensa de título. Y más adelante, si aparece un mundial, ahí estoy yo luchando para conseguirlo. Quiero mandarle un saludo a Yugosin y a toda esa afición que nos van siguiendo día a día de este deporte, del noble arte, del boxeo, que es un deporte muy bonito y completo. Invito a la gente a que siga entrenando boxeo, que es muy bien. Excelente el pugilato entre Encarnación y Carrero. Pero más que interesantes también los otros tres combates profesionales de la velada, pactados como este a la distancia de 4 asaltos de 3 minutos. Hola, soy Fran Verdeguer, del Club Boxeo Rugar de Valencia, y estoy aquí en este maravilloso evento que me han invitado. Muy bien el rival, más difícil de lo que creía. Ha habido un corte en la ceja desde el primer asalto y me ha dificultado un poco, pero bueno, hemos hecho buen espectáculo, espero. Bien, bien, ahora ganando esta victoria voy a ceder el próximo 8 de agosto por el Campeonato de España. Muy contento, gracias a todos los que hacéis esto posible, que es verdad que necesitamos gente como vosotros. Muchas gracias. Bien, muy bien, muy alto, un chavalín de 21 años, toda la vida por delante, le auguro un gran futuro. Donde pueda llegar, yo espero seguir con esto porque me encanta y nada, hacerlo lo mejor posible. Un beso a YouBoxing Ninja, muchísimas gracias por darle al boxeo más televisión y espero que siga, vaya más, con más audiencia. Bueno, pues para YouBoxing, un beso de corazón del Príncipe Punky. Hola, hola, soy Clark de la Manou y esta es la primera velada, que la segunda velada profesional que hago. Esto era un boxeo difícil porque era un boxeo zurdo y es mi primera velada con un zurdo profesional y me ha costado mucho entrarle. Para que iba a meter mi mano constante y me ha costado mucho porque tenía que pensar mucho más que atacar y utilizar más mi inteligencia que mi velocidad. Por eso he ganado. Hola, me llamo Daniel Calzado, soy boxeador profesional, es la segunda pelea que hago, estoy aquí encantado de estar esta noche aquí con todos vosotros en YouBoxing. Nada, un combate para, a mi parecer, bastante vistoso para el público, la gente salió contenta por lo que me decían y nada, infeliz del resultado, pero bueno, oye, unas veces se gana y otras se pierde, esto es boxeo, no se puede ganar siempre y a mejorar y a seguir entrenando. Un saludo para todos los que nos estáis viendo de YouBoxing News y bueno, seguir disfrutando de esta velada que, bueno, como podéis ver, es un marco incomparable. Germán Lejarraga y vengo desde Bilbao a pelear en esta velada de YouBoxing y he ganado por KO. Muy bien, ha sido rápido, creo que me gusta. Entreno para ir a tope. Y bueno, he tenido suerte y es un orgullo que me traigáis aquí a pelear porque me encanta. Y es para mí un orgullo, es entrenarme fuera de casa. Me he estrenado hoy aquí fuera de casa. Bueno, yo lo que me manden y allí entrenar. Yo lo que tengo que hacer es entrenar. Son un montón de besos para YouBoxing TV. Y para Teledeporte. Y gracias por hacer estas veladas. Muchísimas gracias. Aún hay mucho boxeo por delante, olímpico y white collar en esta primera experiencia pionera de YouBoxing Night Show. Pero todavía nos quedamos con los profesionales para repasar la actualidad internacional. Esperpéntico pleito el mantenido en el Arena Cotai de Macao entre Guillermo Rigondeaux y el tailandés So Kyejin, noqueado por Rigo de esta estrafalaria manera para retener su cetro mundial unificado de los supergallos. Se espera mucho este sábado del duelo entre el ex campeón mundial de los ligeros Brandon Ríos y el argentino Diego La Joya Chávez en el Cosmopolitan de Las Vegas. El combate, pactado a la distancia de 10 asaltos y en el peso welter, se incluirá en la velada de un combate estelar donde Jesse Vargas expondrá su cinturón mundial del Consejo en los superligeros ante el invicto ruso Anton de Big Hammer Novikov.
Kovalev ha noqueado a sus 8 últimos rivales y Blake Caparello se presenta invicto en el Rebel Resort de Atlantic City, donde el australiano desafía mañana el título mundial de AMB de los semipesados que ostenta el púgil con más pegada del momento. Il Capo Caparello llega con un récord de 19 victorias y un nulo en sus 20 combates disputados, por 24 y un nulo de Kovalev en 25 peleas. Caparello es algo más joven, más alto y posiblemente luzca mejor fondo que el ruso si el combate se acerca a la distancia. Pero Kruser no suele permitir que el contrincante termine en pie las contiendas que él atiende. Hopkins, que como hemos visto, posterga a Stevenson en favor de Kovalev. Y para compensar, nosotros dedicamos nuestro tributo de hoy al vigente campeón mundial de los semipesados. Según el consejo, Adonis Stevenson. Menos complicada que su truculenta vida, la carrera de Adonis Stevenson se cuenta por victorias sobre el ring. Siempre, salvo en un caso, su combate ante Darnell Boom, de quien se cobró cumplida revancha 3 años y 7 peleas después, el 22 de marzo de 2013 en Quebec. Este Superman de raza negra y origen haitiano, 1,80 de estatura, larguísimos brazos y punch devastador, suma en sus 24 victorias hasta 20 knockouts, 10 de los cuales cayeron en el primer asalto. Procede Adonis Stevenson de los supermedios, división que abandonó definitivamente para ceñirse el cinturón mundial WBC de los semipesados en su pelea de 2013 ante Chad Dawson. Combate que Adonis se llevó donde suele, a Montreal, porque solo ha disputado un par de contiendas lejos de Quebec, provincia canadiense en la que tiene fijada su residencia habitual. De modo que cuando combate sale de casa, se acerca al ring, despacha al contrario lanzando la zurda con un crochet, un directo o un gancho a la mandíbula y vuelve al hogar, una vez zanjado por la vía rápida el asunto. Más azarosa ha sido su vida, sin embargo. Huérfano de padre desde antes de su nacimiento, enrolado muy pronto en pandillas callejeras, llegó a cumplir 18 meses de cárcel por tráfico de prostitutas, asalto y amenazas. Fue hasta entonces un asiduo delincuente, uno más a quien redimió el boxeo. Y ahora, a sus 36 años, es un campeón del mundo con quien espera medirse los mejores. Bernard Hopkins ya lo ha dicho después de pelear con Kovalev. Caparello, en cuanto derrote al ruso, si acaso es el capo quien se impone en el duelo de invictos. Y Dawson, el más dolido, convencido de que puede recuperar ese cinturón mundial de los semipesados que Superman le arrebató en menos de un asalto. Y de un mito en activo a otro que lo fue como boxeador y promete similares triunfos en su nueva faceta de entrenador, Javier Castillejo. Adentra a María Machetti en los entresijos de la preparación de un combate. Bueno, Javier, enhorabuena por ese combate de Clark, que mucha preparación, pero muy buen boxeador nos ha salido Clark, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un chico muy noble, un chico que lo hace bien y es serio. ¿Cómo preparáis los combates? ¿Cuáles son las semanas previas a un combate? Bueno, la semana del combate ya prácticamente está el trabajo hecho. Simplemente trabajamos para dar el peso, para sudar. Pero anterior a la semana del combate, pues hacemos carrera por la mañana, carrera continua. Sprints, cuestas. Circuito de coordinación, circuito de velocidad, de resistencia, fuerza. Y luego por la tarde todo lo que es la técnica del boxeo. ¿Durante cuánto tiempo estáis preparando un combate con cuánto tiempo de antelación? Hombre, depende, pero vamos, normalmente trabajamos un mes, siempre. 4 semanas, 6 semanas. ¿Las primeras semanas algo más de algún ejercicio específico? No, las primeras semanas son quizás más durilla porque normalmente suele venir de un descanso activo y bueno, pero ahí trabajando despacito y con buena letra. ¿El segundo combate de Clark como profesional? Sí, el segundo combate de Clark y bueno, bien. ¿Los dos ganados? Los dos lo ha ganado, lo ha hecho bien, ha estado a gusto y bueno.
vamos subiendo poquito a poco. Has triunfado como boxeador y ahora parece que vas a triunfar como entrenador. Bueno, ese como entrenador es mi objetivo y entrenar a boxeadores, preparar a chicos para que consigan su meta, que es ser campeón. Y a la vez, si ellos son campeones, yo pues seguiré siendo campeón. Compartir los sueños entonces. Sí, sí, es una alegría muy grande tanto para ellos que como para los entrenadores. Pues enhorabuena una vez más. Muchas gracias, gracias a vosotros por estar con YouBoxing. Gracias a YouBoxing por estas magníficas veladas y ojalá que dure mucho. ¿Nos mandas un saludo para YouBoxing News? Sí, un saludo para YouBoxing News y que todos estén ahí enganchados viéndonos y viendo boxeo de calidad, que es lo que realmente quiere la gente. Y sin perder nivel, pasamos al boxeo olímpico, que ha traído a esta YouBoxing Night Show algunos de los más destacados componentes de la selección española, que ya prepara de cara al inminente europeo de Sofía, Rafa Valita Lozano. Entre otros, disfrutamos de campeones como Diego Ferrer, Cristian Molina, Lalei Urquiaga, Jouba Sissoko, Johan Orozco y Kelvin de la Nieve por el combate de heptacampeón de España. Iniciamos nuestro repaso. Hola, soy Diego Ferrer, esta es mi primera pelea en YouBoxing Show. Bien, ha sido un combate duro porque él también está en la selección. Entrenamos los dos juntos, nos conocemos mucho y el chaval muy bueno también. He visto un poquito lento en el primer asalto y en el último asalto. Un saludo para YouBoxing News. Buenas, soy Cristian Molina, soy perteneciente al equipo olímpico español y es mi primera noche en YouBoxing Night. Hola, buenas tardes, soy Frank Urquiaga y esta es mi primera YouBoxing Night Show. Ha sido un combate muy parejo, nos conocemos mucho, somos compañeros del equipo olímpico y nada, es un combate más de preparación para mí, para el campeonato europeo que hay ahora en Bulgaria. Bueno, el combate ha sido contra un rival muy duro, la tercera vez que nos enfrentábamos con él. Ha sido combate nuevo, aunque yo creo que el resultado está para mí. Pero bueno, ha sido un rival muy experto, muy, muy experimentado y bueno, seguiremos trabajando para poder ganarle. Lo he visto muy acertado y aprovechando muy bien los fallos. La verdad es que ha sido un gran combate que me va a servir muy bien de rodaje. Yo es que dado que la preparación la estamos haciendo en altura, me he notado un poco cansado. Pero bueno, yo creo que he hecho un buen combate y creo que todos han podido disfrutar de él. Bueno, yo me he visto un poquito fuera de distancia, pero aún así hemos trabajado bien. Y bueno, al fin y al cabo nos podemos dar contentos. Siempre se quiere ganar, ¿no? Pero bueno, nos quedamos contentos. Claro, un saludo desde Córdoba, desde la escuela de boxeo Rafael Lozano, de Cristian Molina, YouBoxing News. Bueno, soy Fran Urquiaga, es un saludo para YouBoxing News. Hola, soy Johan Orozco, mi primera pelea en una vela de YouBoxing News y soy boxeador amateur. Hola, soy Carlos Cordero, soy boxeador amateur, esta es mi primera YouBoxing y nada, es un orgullo estar aquí, llevo muy poquitas peleas, me ofrecieron pelear contra el campeón de España y la verdad que hemos vivido muy motivados y con muchas ganas de seguir para arriba y como soy joven no hay ningún problema. Bastante bien, lo que pasa es que el rival se movía mucho y me ha tocado cortarle mucho el paso, pero bastante bien el combate. Muy bien, muy bien. Venimos de prepararnos en Sierra Nevada y la verdad es que muy fuerte y muy bien. He visto al principio los desplazamientos salían como habíamos planteado, pero no he frenado con las manos al rival. En el tercer asalto ya se me ha crecido mucho por no frenarle y ya me he visto complicado, el tercer asalto muy complicado. Los otros dos aún me veía con los desplazamientos, pero bueno, un duro combate ante un gran rival. Muy motivado para seguir haciendo estos combates. Pues espero llegar donde yo quiero llegar, a una olimpiada, a una preolimpiada. Y bueno, estamos trabajando duro para ello, tengo 20 añitos y espero poder llegar. Un saludo para YouBoxing News y gracias por apoyarnos en el boxeo.
Sí, pues un saludo para Jukebox y Nio, muchas gracias por montar estos eventos y que se repita. Hola, buenas, me llamo Isaac Farré, vengo desde Badalona, estoy compitiendo en la modalidad de 69 kilos y bueno, es la primera vez que me ofrece la oportunidad de venir a esta gran velada, que es muy magnífica, la verdad. Y nada, y a disfrutar y bueno, ya es una pelea con el campeón de España. Jukebox Sissoko es un boxeador muy difícil. Y pues nada, yo he intentado hacer lo que posible, lo que es un boxeador muy experimentado y nada, yo lo he dado todo, pero bueno. De todo ha hecho un combate muy limpio y demostrarle todos mis respetos. Pues no tengo palabras para él, la verdad es que un hombre desde la cabeza hasta los pies y dando guerra y muy bien. Yo lo he visto la verdad muy bien, lo que pasa es que es un boxeador muy difícil. O sea, con la distancia es complicado, juega mucho al ballesteo, entra, sale, bueno, yo he hecho lo que he podido. Un saludo de Jukebox Sissoko para Jukebox News. Vale, pues nada, y un saludo a Jukebox News y gracias por invitarme a esta gran velada. Muchas gracias. Hola, buenas noches, soy Kelvin de la Nieve, es mi primer acto en Jukebox News y nada, estoy aquí muy contento. Basándonos en que ahora mismo estamos en un periodo de la temporada de mucha carga y todavía estoy un poco lento, pero bueno, por lo demás me ha servido de preparación y bien, contento. Contrincante bastante joven y se le ve con bastante proyección, hace cosas muy buenas y nada, le doy la enhorabuena porque parece que está trabajando bastante bien. Del futuro ir a los Juegos Olímpicos y hacer un papel enorme en lo que me queda ya, porque he tenido la oportunidad de ir a dos y espero que la tercera vaya la vencida. Ok, un saludo y un fuerte abrazo a Jukebox News. Vamos con otra de las grandes novedades de esta Jukeboxing Night Show, que concibe el boxeo como una espectacular y selecta fiesta social a la que todos, aficionados, consolera y no iniciados, están invitados. De hecho, juntos han presenciado una propuesta inédita hasta ahora en nuestro país, el primer combate de White Collar celebrado con público en España. Con muchas ganas, ¿sí? Muchas ganas, hombre, nervios siempre, yo creo que es normal. Y por lo tanto, en el rincón contrario, Rincón Azul. Un poquito, pero bueno, mejor de lo que pensaba. Nunca no golpear de cintura hacia abajo, no golpear por el interior del guante y atento a mi cartera. El trabajo se hace durante estos dos meses, ¿no?, con Javier y bueno, las cosas tienen que salir solas, ¿no? Ya lo que se ha hecho, ¿no? Pasármelo bien. ¿Sabes? Pasármelo bien y disfrutar un poquito y, bueno, pues una experiencia más. Hacer lo que hemos trabajado, obviamente movernos, no intentar querer en un minuto acabar una pelea, sino hacer el trabajo, a disfrutarla y pasarlo bien, ¿no? Que al final es lo que queremos. Que respire y que disfrute y nada más, un poquito, pues eso, respirar, disfrutar y a trabajar. El White Collar, que triunfa en Nueva York y Londres, en Wall Street y la City, y que ha llegado por fin a Madrid con esta Jukeboxing Night Show, que ha congregado a personajes populares y celebridades de los más diversos ámbitos. No queremos despedirnos sin trasladar a esta pantalla, aunque no es tarea fácil, el extraordinario ambiente que hemos vivido en esta primera Jukeboxing Night Show, con la música en directo de los DJs Mickey Pavón y Alex DC, la actuación de los emergentes Mirror Frequency, la solista Monique Roach y la propuesta de verdadero ocio exclusivo que nos ha brindado, entre otras, estas postales de boxeo y fiesta. We'll be right back.
Y hasta aquí por hoy nuestro programa de esta noche. Esperamos que hayáis disfrutado. Hasta entonces. No golpear de cintura hacia abajo, no golpear en el interior del guante y atento a mis ojos. Suerte, señores. Uboxing News, patrocinado por Maserati.